Preocupado porque la ciudadanía ha venido a las oficinas del GAD municipal a denunciar ciertas cosas que propiamente afectan al ecosistema. En este caso, ustedes han constatado y han visto y han palpado la realidad de cómo hay parte de destrucción propiamente del Putzalagua. Una montaña que es un ícono de aquí del cantón y por qué no decirle de la parroquia Belisario Quevedo. Me admira que los moradores de la parroquia Belisario Quevedo no se hayan manifestado. En todo caso, el GAD parroquial sería una de las personas quienes debía haber hecho su voz de protesta por la forma como se ha destruido propiamente la parte de la loma del Putzalagua. En todo caso, y yo quisiera que a través de qué autoridad, qué competencias tenía el GAD municipal para hacer la apertura de la calle, como ustedes ven, una apertura de una calle bastante amplia, bastante ancha, destruyendo totalmente la parte de lo que es el pajonal. En todo caso, yo entiendo que debe tener un permiso del Ministerio del Ambiente, un permiso también, un convenio entre el Consejo Provincial, porque a quien le compete hacer ese tipo de trabajo es desde al Consejo Provincial. Espero que las autoridades a quienes correspondan hagan su debido reclamo y puedan responder quienes hicieron esta parte de destrucción del Putzalagua. Esperemos que cumplan a cabalidad lo que, sin tener ningún, propósito, entiendo que tenía alguna idea, pero siempre las ideas se hacen en base a la socialización con quienes están cerca, en este caso del Putzalagua, con la parroquia, en todo caso con la parroquia Belisario Quevedo, quienes en su debido momento le dieron las espaldas a que no estaban de acuerdo con esta de poner unas letras gigantes en el Putzalagua, sabiendo que representaba un costo excesivo y de esa manera habiendo muchos proyectos de ejecutar que no se le han realizado y que ciertas parroquias rurales están reclamando obras que han venido inclusive de arrastre y que no se han podido cumplir. Y con justo derecho tienen ellos de hacer ese reclamo. Ustedes saben que nuestro compromiso de concejales es fiscalizar y legislar. Mi compromiso es legislar en este caso de cómo se utilizaron la maquinaria, con qué autorización se utilizó la maquinaria del GAD municipal del Cantón Latacunga. En todo caso, mi trabajo es poner oficios a que nos den la información correspondiente y en su debido momento haré mi informe a la ciudadanía, porque el trabajo que nosotros venimos haciendo el seguimiento es justo, porque no podemos permitir que simplemente a capricho de alguna persona o a capricho de ciertas personas quieran realizar sin haber hecho la socialización. De mi parte, debo manifestar que dentro del seno del Consejo no ha habido ninguna información sobre este proyecto que se manifestaba a través de redes sociales, pues también he puesto oficios solicitando un informe de por qué, en qué condiciones se iban a realizar.